TBR es una firma un tanto peculiar. Es una firma que fue fundada en 1946 por un caballero llamado Trevor Wilkinson y es una empresa que ha estado plagada de muchísima mala suerte y de peores decisiones. Pero a pesar de todo eso, también hay que decirlo, ha presentado automóviles fantásticos y algunos de ellos incluso con historias peculiares. Y uno de esos carros es este, del cual voy a hablarles en esta oportunidad, el TBR Grand Tourer. Esta empresa es tan peculiar que para poder hablar del TBR Grand Tourer necesito hablar de un poquito de historia previa a este automóvil para que se pueda entender de dónde sale este carro. TBR había creado en 1955 un chasis completamente nuevo, el primer chasis que crea este TBR con este elemento de innovación. ¿En qué consistía este chasis? Bueno, lo que hicieron fue fusionar el concepto del chasis espacial con el chasis de túnel central. Al unir los dos chasis, lo que tienes es una estructura que permite que la persona se siente dentro del chasis y no sobre el chasis. Al final de todo esto, tienes también a un conductor que termina sentado a 15 centímetros del suelo. Un chasis que resultaba ser bastante interesante y que en competencias podía resultar competitivo. Y eso es lo que ve un caballero llamado Ray Seidel. Ray Seidel es un estadounidense corredor de carreras que vio potencial en este chasis y pues él decide trabajar con la gente de TBR en un proyecto que él va a llamar Jomar o Jomar, como se dice en inglés, que además, curiosamente, el nombre es la unión de las iniciales de los nombres de los dos hijos, Joanna y Mark. Ellos son los hijos de Ray Seidel y el nombre nace de ahí. Ahora, Seidel manda hacer carrocerías en Estados Unidos para ese carro, para ese chasis, carrocerías de competencia y en pista resultan ser fantásticos, en pista resultan ser maravillosos. Pero cuando se crea la versión de calle, resulta no ser muy atractiva. Estamos hablando de carros que tenían una carrocería con un techo. Un techo tipo cupecito muy pequeño, que ya de por sí el carro es pequeño, ¿no? Pero un techito que literalmente pasa por delante del conductor con el parabrisas y cae justo detrás de él con el vidrio trasero e incluso el caucho de repuesto está montado en la parte exterior del carro como si se tratara de un carro de los años 30. Seidel le pide a la gente de TBR que se trabaje en un rediseño de la carrocería. Pero al final él se termina retirando porque no le ve rentabilidad a estos carros, no le ve rentabilidad o sustentabilidad en el tiempo a este proyecto. Eso le cierra las puertas a TBR en Estados Unidos y TBR se va a la quiebra. En esa misma época, un grupo de personas que trabajaban para TBR, y curioso porque a lo largo de la historia de TBR, quienes van a rescatar a la firma de la quiebra, casi siempre van a ser personas que están vinculadas con TBR. Pero bueno, un grupo de personas que trabajan en TBR forma una empresa llamada Grand Tourer Engineering Limited y la funda a finales de 1958, más o menos en el mismo periodo en el que TBR se va a la quiebra. Esta gente, Grand Tourer Engineering Limited, compra TBR y decide seguir adelante con el proyecto que había quedado pendiente con rediseñar la carrocería del Homar y así es como nace este automóvil con esta carrocería. Es el mismo chasis del Homar, pero con una carrocería que pudiésemos llamar tipo fastback. Ya el techo trasero, el vidrio trasero, mejor dicho, o el pilar B es un poco más estilizado. Ya el caucho trasero está metido dentro de la carrocería. Lo loco es que para poder sacar el caucho trasero necesitas entrar y sacarlo por las puertas. Por cierto, las únicas dos puertas que hay, porque el carro no tiene un acceso a la maleta. A la maleta se le accede a través de los asientos delanteros. Y el capó abre a través de unas. A través. De unas
ay, se me fue la palabra, Dios mío, ¿cómo es posible que esto me pase? A través de unas bisagras que están colocadas en la parte delantera. Es una carrocería hecha en fibra de vidrio, por lo tanto es bastante, bastante ligera y fácil de fabricar. Ahora, ¿qué conseguimos debajo del capó de un TBR Gran Tura? Bueno, podemos conseguir varios tipos de motor porque habían opciones variadas para estos automóviles. ¿Y cuáles son esas opciones? Bueno, hay un motor Coventry Climax tipo FWA, un motor de 4 cilindros de 1 litro. Había también la opción de un motor Ford de 1.1 litros, había la opción de un motor de MG de 1.6 litros, incluso se llegaron a montar motores de 1.8 litros con caja manual de 4 velocidades. Estos carros, aunque el chasis era innovador, seguía utilizando, como pueden ver, elementos mecánicos de otros carros. No es solamente el motor. Por ejemplo, la suspensión podía venir del Volkswagen Escarabajo, era como una especie de suspensión independiente que le daba mucho más agarre al carro. Y el eje trasero venía de automóviles Triumph. Así que bueno, estamos hablando de un carrito que es bastante, vamos a llamarlo híbrido, porque fusiona varios elementos de otros automóviles, pero que en la suma total resulta ser un carrito bastante interesante. Ahora, logros de este carro, o mejor dicho, elementos curiosos de este carro. Este es el primer TBR en participar en las 24 horas de Le Mans. TBR, o mejor dicho, Grand Tour Engineering Limited, decide dar un impacto publicitario para los automóviles TBR y decide que Le Mans es una buena forma de hacer publicidad bajo la premisa de gana carrera el domingo, vende carro el lunes, algo parecido a lo que pensaban los estadounidenses, solo que haciendo gala de la mala suerte de TBR, pues los automóviles no llegaron, yo creo que ni siquiera llegaron a pasar de la quinta o sexta vuelta antes de que los dos carros se tuviesen que retirar. Pero este carro tiene el mérito de ser el primer automóvil TBR en participar en las 24 horas de Le Mans. De paso, es el primer automóvil Gran Tura producido en grandes cantidades, tomando en cuenta que TBR fabrica automóviles en baja producción. Estamos hablando de un total de 796 unidades fabricadas entre 1958 y 1967. Sobre esta misma plataforma, sobre la plataforma de Gran Tura, se va a presentar un automóvil que es el TBR Griffith, que es este famoso TBR con motor V8, pero el verdadero reemplazo de este automóvil va a ser el TBR Vixen, del cual podemos hablar en otra oportunidad. Si te gustó el video que acabas de ver, dale like y compártelo con tus amigos. Puedes seguirme por mis redes sociales, @elbarbudomitch en Instagram y en TikTok, y puedes ir a mi canal en Telegram, Cars and Coffee, en donde podrás disfrutar de contenido de historia automotriz en diferente formato.